Pues bien, volvimos a venir al Salto del Gavilán. Pues la única diferencia es que ya no está todo seco, todo está lleno de flores, mucha Santa María. Hay unas varitas que parecen lavanda, pero dicen que no es lavanda, aunque se ve igualita la lavanda. Todo está muy bonito, pero hemos tenido muy mala suerte para encontrar un lugar. Agua, van dos veces que venimos para acá y ninguna vez hemos encontrado con la caída de agua que supuestamente es la más grande de Jalisco, caída de agua. Lo único que sí es que está más bonito todo, muy lleno de flores, muy verde, muy amarillo. Parece como Santa María. Y eso sí, pues está bien bonito. El camino. La otra vez que venimos estaba totalmente seco, no había flores, no había pasto, no había. Todas esas casas que se ven al fondo es San Miguel el Alto. Me imagino que también se debe observar Valle de Guadalupe. Entonces se supone que por aquí baja un río y este río, que nada más se da en épocas de lluvias, baja con todo su cauce y forma el cascadón inmenso que hay acá. Pero resulta, ¿verdad que no hay? ¿Sí hay caída? Ah, parece ser que sí hay caída de agua, pero muy, muy leve.